Después pasó el terremoto, se cayó todo y desde un momento a otro pedí ayuda en la iglesia y en ese momento no había. Cuando fue la noche del 27 de febrero, el mar se salió, entonces por ende como el lago desemboca en el mar, subía el nivel del mar, subía el nivel del lago, y el lago subió y bueno, y se me quedaron las herramientas ahí, y usted sabe que esta agua es salobre, así que ahí perdí mi herramienta. El proyecto Reconstruyendo Nuestra Economía Local surge de la mano de la ayuda del CRATE, que busca potenciar microemprendedores que hayan sido afectados producto del terremoto. Yo soy carpintero, ¿ya? Hago reparaciones, restauraciones, también hago cosas pequeñas, arte, de repente, figuras, o sea, todo lo que es madera, pero generalmente mi fuerte es carpintería. Me separé, quedé con una hija y tenía que trabajar, hacer algo. Y para poder atenderla a ella, yo pensé, tengo que hacer algo en la casa. Estos microemprendedores fueron afectados tanto en su negocio como en su vivienda. Por lo mismo, se ayudaron con insumos y maquinarias para que ellos pudieran reconstruir tanto su emprendimiento como su vida familiar. Después de eso, que pasó el terremoto, empecé a trabajar al día, por ahí, por aquí, por allá, temporero, un pelotito, por ahí. Entonces, el momento de que ellos me llamaron por teléfono y me dijeron que estaba este proyecto, y justo yo estaba volviendo a reiniciar mi trabajo, ya, además yo todavía había tenido unas pérdidas y bueno, y eso fue que me llamaron, postulé y gracias a Dios se dieron las cosas y salí y ahora estoy feliz trabajando con mi herramienta acá. De un momento aparece la Fundación CRATE, donde me inscribo, que venía en proyecto y con la cual yo pude, logré comprar losa, la cual la tengo acá. Losa, plato, servicio. Me llegó caído del cielo la Fundación CRATE. Y ahora quiero seguir luchando para poder tejer, para hacer comedor. Y ahora ya estoy feliz, porque estoy llena de proyectos, ahora estoy terminando este, estoy restaurando una mesa. Y ya, ahora ya me estaban llamando para ofrecer mi otro proyecto más. El dolor cuando Dios está presente nos hace mejores. Y esta es una gran demostración de ello. Porque Dios está en el corazón de ustedes. Este gran dolor que han tenido los va a hacer mejores personas al final. Y eso es una alegría para todos.